estamos platicando con el maestro César Cabrera, que tiene una larga trayectoria ya con, pues, dirigiendo teatro. Me ha tocado también ver su trabajo en el área del dibujo, también creo que es un extraordinario dibujante. Pero bueno, ese es como otro tema que después deberemos de tratar sobre él, sobre esta otra pasión, sin contar también la música. Maestro, en esos 15 años comentábamos, el primer montaje tal vez difícil, pocos recursos. ¿Eso ha cambiado a lo largo de los años? Y me refiero en general, no solo en la universidad, sino en el teatro, en el quehacer teatral de la ciudad. ¿Es mejor el panorama? ¿Usted cómo lo ve? Pues es muy relativo. Es mejor para los que se han dedicado a conseguir recursos, a hacer buenos proyectos, a desarrollar su trabajo, a comprometerse con lo que se hace y a progresar en ese sentido, porque también hay muchos teatreros que se han quedado rezagados, se han quedado haciendo el mismo tipo de teatro, y entonces pues también es dificultosa su gestión para conseguir recursos, ¿no? O sea, hay grupos que siguen ensayando en la casa, en el parque, en otros lugares, y pues también hay grupos que han inclusive generado sus propios espacios. Claro, usted es reconocido también porque dirige, además del teatro, del grupo de la universidad, también dirige o está relacionado muy muy fuerte con Telón de Arena, también con el grupo de teatro del Tec de Monterrey, si no mal recuerdo. Yo recuerdo que lo conocí ahí, de hecho, creo. Así yo. Es. Y bueno, y en esta perspectiva que usted tiene, maestro, tan amplia, porque se mueve en estos tal vez diferentes formatos de agrupaciones, ¿qué es lo que nos falta para dar el siguiente paso? ¿Una licenciatura? Pues eso ya lo hemos planteado, inclusive en la última visita del maestro Tavira, en presencia del rector, fue una de mis intervenciones, recordando que ha habido algunas propuestas de licenciatura y de maestría en algunas de las especialidades teatrales. Y yo creo que es el paso de la asignatura pendiente. Porque está visto que hay mucho talento, y hay mucho interés juvenil, pero luego no les queda más remedio que emigrar a lugares donde pueden seguir desarrollándose, porque hay talento y hay mucho trabajo, creo que hay importante trabajo y comprometido trabajo, pero necesitamos también formalizar ese aspecto, que los alumnos, que los interesados encuentren aquí mismo la manera de educarse, de aprender formalmente esta carrera, que es pues muy muy complicada, pero al mismo tiempo muy apasionada. Yo creo que daría resultados, pero sin chistar, daría resultados, porque aquí, como usted dice, ¿cuántos años tiene el Festival de la Ciudad? Que bien o mal ha permanecido, creo que 30 años ya. Después de la Feria de la Muestra Nacional, creo que es de los que tienen más años realizándose en el país. Ahora mismo, maestro, ¿qué está haciendo usted con el grupo de teatro de la universidad? ¿Qué proyecto tiene ahorita? Justamente ahorita estamos preparando un espectáculo para el Día de Muertos, en el que va a estar involucrado el mariachi y el grupo de danza folclórica. Esto va a ser el día 30 de octubre. Perfecto. Y la obra la última obra que estrenamos, que se llama Idiotas contemplando la nieve, de un dramaturgo mexicano muy joven, Cruzano, muy poderoso, ¿no? Ahorita. Entonces vamos a dar más funciones de la obra. De hecho, tenemos dos funciones el mismo día, el 17 de octubre. Ya los estaremos invitando. Y también el tema de las calacas, o sea, forma parte del espectáculo del Día de Muertos. Esta obra que hemos hecho ya por 10 años, yo creo que ya es menester de velar una plaquita, porque hemos durado 10 años presentando esta obra de las mojigangas, y hemos sido invitados a Chihuahua, a Parral, a Delicias. Este año estamos invitados a Ojinaga. Muy bien. Y pues eso es lo que estamos trabajando ahorita, además de estar como todas las semanas haciendo el taller y leyendo, informándonos, buscando más material para plantear un nuevo proyecto. Maestro, ¿el grupo se conforma exclusivamente por alumnos de la universidad o tiene también invitados? Que no, tengo invitados, tengo inclusive alumnos de preparatoria y tengo adultos ya grandes que están interesados en formar. Tengo ahorita un señor que tiene más de 50 años, pero que él llegó diciéndome: tengo un pendiente con mi juventud
ya hice lo que tenía que hacer, ya mis hijos están grandes, pero quiero resolver este pendiente. Y entró al teatro y entonces está fascinado él ahí, desenvolviéndose, y está muy bien porque luego necesitamos personajes de carácter, claro. Y pues ha resultado muy, muy, muy interesante, inclusive para él. Yo lo veo en los ejercicios, cómo se compromete y cómo se arriesga también de alguna manera, ¿no? Porque es difícil estar con puros chavos. O sea, para mí también es difícil estar con puros chavos porque de repente salen con cosas que yo no tengo en mi mente, porque ellos tienen una mente muy fresca y no sé de repente en qué dimensión anda, ¿no? Yeah. Pero él está metido y tengo invitados de varias. Y si le preguntamos por si alguna persona que nos esté viendo le interesa o tiene este pendiente, como es el compañero, pues, que siempre estamos abiertos, la verdad no nos ocupamos de hacer audiciones ni nada de eso. Yo creo que el grupo universitario de teatro lo conforman los que están. O sea, porque también hay población flotante, porque algunos alumnos llegan, no les gusta, se retiran, van a otra cosa, a otro tipo de actividad. Y, pero hay los alumnos que llegan y permanecen y se están desarrollando hasta que llega un momento en el que también ya no les es suficiente y pueden armar su grupo o formar parte de otras compañías. Pero siempre estamos abiertos y siempre estamos haciendo talleres. ¿Dónde se reúnen, maestro? En el CUDA, en el segundo piso, martes y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 3. Perfecto. Maestro, de todas las áreas del teatro que usted ha manejado, ya comentaba que le gusta por su afición a las artes plásticas, la escenografía. Sí. ¿Qué es lo que más disfruta del proceso del montaje de una obra? ¿El diseño de la escenografía, la iluminación, los ensayos, la mesa de trabajo? ¿Qué es lo que más? Los ensayos, sí, los ensayos, porque es ahí donde está uno investigando, donde está uno haciendo la química, donde está uno intentando que los alumnos se arriesguen a lo que busca el personaje. De repente se va el tiempo en los ensayos porque... claro, los ensayos con el antecedente, a lo mejor de ya el diseño previsto un poco para saber por dónde van a andar, qué atmósfera, qué ambiente van a estar moviéndose, ¿no? Yeah. Pero sí, los ensayos es un momento apasionante. Es un momento de locura también porque hacemos cosas escénicas, pero para nosotros solos. Yeah. Y está visto que todo lo que hagamos ahí es para mostrarlo. O sea, el teatro existe... no en el momento del ensayo, sino en el momento de la confrontación con el público, porque el público es el que lo completa, ¿no? Yeah. Pero claro que hay momentos muy, muy disfrutables que a veces uno ve un ejercicio más interesante que una obra completa que de repente está afuera, ¿no? Yeah. Maestro, dos preguntas rápidas. ¿Usted nunca le dio por la dramaturgia? Fíjese que no, es un tema muy complicado para mí, aunque sí he escrito y he intentado hacer alguna adaptación, algún ajuste, algún texto, ¿no? Ya, la segunda es también rápida, tal vez un poco más personal. ¿A sus hijos les ha interesado el teatro? Sí, les ha interesado. Mi hija ha participado en algunas cosas. ¿Ya con usted? Sí, bueno, con Telón de Arena básicamente. Ya. Y aunque ella ahorita está estudiando danza. ¿Danza folclórica o moderna? Danza moderna. Ah, perfecto. Danza, pues, la carrera de danza. Ah, ahí tienen todo. Excelente. Maestro, pues, no me resta más que agradecerle y ser pendiente de sus proyectos. Yo siempre he creído que usted tiene un gran talento para la dirección. Se lo digo de verdad, con toda la suerte que he tenido de estar en algunos ensayos, en algunos montajes suyos, y se siente una energía y una conexión suya con los jóvenes y con el grupo. Muy, muy interesante, y así que pues estaremos pendientes de sus proyectos. Pues muchas gracias por la invitación y ojalá que haya luego oportunidad de platicar de más cosas, porque yo ya en el camino de mi casa aquí me hice como 50 preguntas, sí, y se las respondí, y hay muchos, el tiempo muchos rubros es implacable, pero hay que hacerlo, claro que sí. Y atender. Dele, pues, muy bien, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos en Estación Norte.